Hoy vamos a preparar un delicioso stir fry de vegetales. Acompáñenme a hacer esta receta y los ingredientes son muy sencillos. Yo soy Cristina Ábalos y este es mi recetario virtual. Como ven, aquí ya tengo todo listo para facilitar el video y hacerlo todo más rapidito. Aquí tengo yo dos dientes de ajos fileteaditos. Aquí vamos a utilizar los vegetales que tengan aquí en su casa. Por ejemplo, yo aquí tenía unas calabacitas, zanahorias y chile campana. Las cantidades pues son a su gusto. Aquí tenía yo también repollo y utilicé medio repollo. Ya todo está previamente lavado. También aquí tengo una cebolla partida en julianita. Y lo que voy a utilizar para el sabor va a ser una cucharada de aceite de ajonjolí, una cucharada de salsa de soya y una cucharada de salsa de ostra. También una cucharada de maicena y un poquito de agua para disolver todo. No vamos a utilizar sal porque la salsa de soya ya tiene. Entonces el procedimiento pues bien sencillo. Vamos a poner también un poquito de aceite aquí que no lo mencioné, pero miren, es un chorrito nada más. Aquí tenemos ya el wok bien caliente. Entonces vamos a poner el ajo a sofreír un poquito. Pueden hacerlo en cualquier cazuela si no tienen uno de estos. Aquí lo vamos a mover nada más por unos 30 segunditos y después vamos a seguir echándole lo que sigue. Ahora vamos a poner aquí la cebollita fileteada. Vamos a citronarla un ratito, más o menos como un minutito. Esto para que suelte todo su saborcito. Y ya que está lista, vamos a agregar ahora la zanahoria y la calabacita. Esta receta es súper sencilla y es para acompañar cualquier receta oriental o incluso para comérsela así solita. Vamos a mover constantemente para que se nos cocine parejito. Yo me ayudo de dos cucharas, a mí así se me hace más fácil que se mezclen todos los vegetales. En eso, mientras vamos a hacer la salsa que le vamos a poner para darle un pequeño sabor. Aquí vamos a poner sobre el agua una cucharadita de maicena y también vamos a ponerle una cucharadita de aceite de sésamo, también conocido como aceite de ajonjolí. Vamos a utilizar también una cucharada de salsa de soya. Si ustedes lo quieren un poco más intenso, pueden ponerle más. También voy a ocupar aquí una cucharadita de salsa de ostra. Depende de la cantidad que vayan a hacer de vegetales, pues pueden doblar las cantidades también para la salsita esta. Aquí está, miren. Y ahora que tengo ya todo listo aquí en el trastecito, pues hay que revolverlo muy bien. Yo me voy a ayudar de este batidorcito pequeño para mezclar todo perfectamente. Y ahora aprovecho para darle las gracias a todos los que están suscritos a este canal. A los que son nuevos, pues bienvenidos. Ya saben, aquí no se arrepentirán porque siempre tenemos recetas súper fáciles y deliciosas. No se olviden activar la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo, pues este les llegue. Ahora ya que tenemos nuestra salsita batida, vamos a revisar nuestros vegetales. Y hay que tantearles el tiempo, no hay que dejarlos muy recocidos o eso va a ser pues a su gusto, pero a mí me gustan más o menos sancochaditos. Ahora aquí le puse yo ya el repollito. Y ahora aquí pues vamos a darle otra movidita para que se mezcle bien. Y lo vamos a estar cuidando hasta que veamos que ya está un poquito recocido o que los vegetales todos se pongan de un color bien intenso. Aquí vamos a darle otra movidita, miren, ya casi esto va a estar listo para ponerle la salsita. Aquí en el canal ya tenemos otras recetas orientales para si quieren buscarlas. Tenemos la receta del chow mein y también tenemos la receta
del Kung Pao Chicken. Si quieren, ustedes pueden hacer esas y acompañar ese delicioso stir fry. Y ahora sí, ya vimos que nuestras verduritas ya están recociditas, entonces vamos a agregar ahí el aderezo o salsita. Y esto es para que no les dé una consistencia bien rica a nuestros vegetales y además un buen sabor. Y ahora solo vamos a dejar que hierva la salsita un poco para que se ponga de una consistencia buena y se cocine muy bien. Entonces esto va a ser 1 o 2 minutitos y ya va a quedar listo. Miren, como aquí ya está perfecto y ahora pues ya le vamos a apagar y a servirnos. Como vieron, estuvo muy fácil de prepararla y aparte que queda deliciosa. La pueden acompañar, como ya les dije, con cualquier otro platillo que quieran, hasta con unas pechuguitas asadas. También tenemos esas recetas en el canal. Gracias por haber visto este video y nos vemos en uno próximo. ¡Hasta luego!